8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. OM Radio TV. Acompáñanos en el encuentro del conocimiento y la sabiduría en el campo holístico, mental, emocional y espiritual. Está sintonizando Luz Arcana, un espacio para revelar los misterios y secretos del universo. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. ¿Qué? Pues estamos súper felices porque pues ya estamos como acercándonos a fechas muy importantes y pues acaba de pasar la semana pasada un súper evento muy padre astronómico y astrológico que pues, o sea, todo el mundo estuvo así como muy pendiente de la luna. Tenemos un programa ahí pendientito para ustedes. Si ustedes nos mencionan que sí les interesa, vamos a estar hablando más adelante de la luna, pero nos tienen que escribir si eso les gusta. Pero para prepararnos con ese tema, vamos a hoy, el día tan maravilloso de hoy, vamos a estar compartiendo con ustedes lecturas que nos sirvan para empezar a trabajar, si es que quieren ese programa de rituales y de todo lo que tenga que ver relacionado con la magia y la luna. Entonces, el día de hoy, estas lecturas se van a tratar de cerrar ciclos. ¿Cómo empezar a cerrar ciclos? ¿O cómo puedo cerrar ciclos? ¿O qué necesito para cerrar ciclos? ¿O qué me falta para cerrar ciclos? Entonces ya ustedes nos van a empezar a escribir, porque pues, se trata de que ahí participen. Y sobre todo, compartan nuestras redes sociales para que más personas se unan a esta lectura y puedan resolver su duda. ¿Cómo cerrar ciclos? Entonces, rápidamente les voy a recordar nuestras redes sociales para que, pues, recuerden que ahí tenemos programas antiguos que son muy, muy buenos en cuestión de información y que también tienen, pues, también lecturas que les pueden ir sirviendo para recordar incluso si ustedes fueron nuestro auditorio hace tiempo, que puedan checar su lectura y que puedan ir viendo cómo han evolucionado y cómo han cambiado, o si todavía no le han hecho caso a esas lecturas, pues ya, hoy es el momento para cerrar ese ciclo de ¿cómo se dice? También de postergación. De procrastinación, eso. Entonces, bueno, nuestras redes sociales son nuestra página web, www.luzarcana.mx, y también, ahora sí, los invito a que vean o chequen la página de OM Radio, porque ahí también están todos los horarios de nuestros programas y también nuestros podcasts y todo. O si no, pueden irse directamente a las redes sociales como YouTube y ahí pueden buscar Luz Arcana. También pueden buscar en Facebook como @luzarcanamx, @linajemágico, @rotheradler8 y también, por supuesto, OM Radio TV. También pueden buscar nuestros programas en Apple Podcast, en Spotify y creo que ya, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Sí, creo que no. En YouTube ya. Entonces ya está ahí cubierto. Lo importante de todo es que nos pongan ahí, que les guste compartir, seguir y que le den palomita a las notificaciones o a la campanita para que les avise cuando ya hay programa. Y por supuesto, pues también escríbanos a nuestro WhatsApp, que aparece ahí los dos teléfonos de WhatsApp, para que nos saluden, nos manden besitos y nos manden muchos saludos de cómo les está yendo, ¿no? Así es, entonces, pues bueno, recordando una vez más, la pregunta o el tema del día de hoy es cerrar ciclos. Ya cuando ves que los centros comerciales te empiezan a poner cosas de Navidad, es tiempo de cerrar ciclos de tu año. Sí, sí. Ay, qué feo que pongan cosas de Navidad. Bueno, mira, yo voy de acuerdo en que pongo cosas de Navidad, pero después de, ¿cómo se dice? Después de la segunda semana de noviembre, ya como que ya va. ¿Por qué? Porque te empiezas a preparar para la Pascua y todas esas como festividades ya se empiezan a acercar a lo que es el adorno y ya llegar a lo que es Navidad, ¿no? Pero antes, como que, o sea, en septiembre yo he visto adornos y se me hace muy apresurado. O sea, pierde la noción del tiempo, sí está mala onda, ¿no? Como te cuatrapea, como diría mi papá. Presiona. Te presiona bastante.
Entonces no se trata de eso, se trata de vivir el hoy, no tan anticipadamente, ¿no? Así es, entonces pues bueno, ya nos pueden poner su pregunta, tiene que ser, ¿qué? ¿Qué tengo que trabajar para cerrar ciclos? ¿Qué me tengo que enfocar? ¿Qué me falta de hacer? Para que este año lo cierres así, súper padre, súper bonito, con tranquilidad. Te puede llegar ahí un mensajito del tarot, te puede llegar algo, ¿no? Alguna buena idea que trabajar. Y eso le puedes preguntar al tarot. Para hacer tu pregunta al tarot, lo que tienes que hacer es compartir, ayudarnos a compartir. Nos pones ahí, ya compartí. Nos ayudas ahí a compartir. Compártelo con un amigo, compártelo en WhatsApp, compártelo en Telegram, donde quieras. Y ya nos puedes ir poniendo tu pregunta. Y mientras tanto ya voy a compartir porque no he compartido. Pero ya, ay, miren. Ya empecé el primer blooper de que dejé el audio puesto. Mientras tanto, tenemos mensajitos en lo que yo comparto. Ajá. Echi, cuéntanos los mensajitos. Gretel nos dice, hola. Dulce, hola Gretel. Oye, Gretel, no has mandado ningún meme desde hace mucho. Nada más mandó una vez. Estás en deuda de memes. Y te estás portando quien muy mal. Quien sí ha enviado meme es Dani. Dani ha enviado memes. Ahorita acabo de revisar. Se está portando bien. Dulce Ríos nos dice, hola chicos, listos para compartirlos y escucharlos. Gran tema. Muchas gracias, Jordi Carné. Excelente tarde, queridos amigos. Muchas gracias, Jordi. Claudia Guess. No sé si a Guess o Wes, pero creo que es Guess. Ah, es González, ¿no? Supongo. Hola, bonito día, Jet Ceballos compartido, saludos a los dos, muchísimas gracias. Dice, ok, mando, dice Gretel. Oiga, por ahí también les pido que nos compartan qué tal les fue en el Buen Fin. Se supone que dimos un programa hace 2 semanas. Y ahora sí, ya. ¿Cuál no seguí las reglas? Ya terminó, ¿no? Ya. No, y, es Black Friday, mañana. No, bueno, Black Friday. El Buen Fin. Y ahorita va a ser Black Friday, entonces estamos en la misma dinámica. A ver, ¿qué pasó? Cuéntenos. Yo les tengo aquí también una recaída. Yo les tengo una recaída. Recaímos, amigos, en el Buen Fin. Muy bien. Pues sí, ¿por qué es importante todo esto de cerrar ciclos? Yo creo que valdría la pena reafirmar, como todo mundo sabe, ¿no? Así de, ay, te toca cerrar ciclos, y todo el mundo dice, cerrar ciclos, y al final nadie cierra los ciclos. Todo el mundo sabe que es importante, pero no sabemos por qué. Exacto. Entonces, es importante entender que cuando cerramos ciclos, entre otras cosas, ¿no? Vamos a dar una explicación muy sencilla. Cuando nosotros cerramos un ciclo, cuando le damos finalización a un tema, cuando concretamos o concluimos algo, dejamos la puerta abierta para que algo nuevo llegue a tu vida, ¿sí? Entonces, es importante hacer esto en todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, en tu trabajo. Ya te dejaron encargado un trabajo a largo plazo, mediano plazo, no sé. Y resulta que estás postergando y no lo terminas. El hecho de no terminarlo implica varias cosas. Uno, pues que obviamente no tuviste la responsabilidad. Probablemente no te encarguen otras cosas importantes. No lleguen cosas, ahí se ve, nuevas a tu vida. Entonces, en el área laboral, pues es importante hacer eso, concretar. Si tú trabajas para ti mismo, ¿no? Porque yo sé que muchos de los que estamos escuchando, pues a lo mejor son terapeutas, se dedican a cuestiones holísticas, o a lo mejor ahorita están en el trabajo. Pero si se dedican a hacer un trabajo, ustedes mismos son terapeutas o algo así. Son autoempleados. Autoempleados, tienen una empresa, etcétera. Es importante concretar o concluir lo que haces. Por ejemplo, si es que estabas planeando para este año, a lo mejor aumentar tu presupuesto de marketing, no lo has hecho, ¿no? Uh-huh. O estabas planeando para este año llegar a tantas personas en cuestión de tus ventas y no lo has hecho. Es importante que busques, que forces de cierta manera, sanamente, ¿no? Uh-huh. Que forces sanamente la situación. Para que eso se concrete, ¿para qué? Para que alcances esa meta, ¿para qué? Para que puedas tener otra meta, para que puedas tener un crecimiento. La única manera de crecer es terminar lo que necesitabas terminar para volver a empezar otra cosa. Entonces, así somos los seres humanos, somos cíclicos, ¿sí? Cerrar ciclos, por ejemplo, en la escuela, vas a la escuela, vas a la universidad. Sí. ¿Mm? No, sí. Vas a la universidad. Termina la universidad, termina lo que comenzaste. ¿Para qué? Para que puedas comenzar una cosa nueva sin estar cargando lo anterior. Porque pues simplemente también eso para es entrar importante. En paz, ¿no? Entras en paz porque terminas, porque concretas, porque concluyes. Entonces, ya, aquí ya no quiero estudiar más, pero termina eso, ¿no? Dale
pues dale el cierre que le corresponde, en el sentido no solamente de que ya se terminó esa parte de tu vida, sino también que no vas a estar pensando más que tienes un pendiente. O sea, parece lo mismo, pero no, porque ese es un ciclo. Y luego la otra cosa que es estar pensando en que no lo has terminado es algo que arrastras contigo y te crea otros problemas, te crea inseguridad, te crea culpa, te crea incluso hasta deudas. Te quita energía. Te quita energía. Le estás poniendo atención a esa parte de tu vida que no has terminado. Te quita el sueño. Estás perdiendo un poco de tu energía está en los pendientes, ¿no? Entonces es importante que no dejes esos pendientes porque tu mente se va a estar enfocando ahí y te va a quitar energía para lo que ya quieres hacer ahora, ¿no? Entonces, importante concretar, ¿no? Terminar. Exactamente. Y finalmente, pues eso nos acerca también a nuestras relaciones, ¿no? De repente queremos cerrar ciclos en algunas relaciones y no podemos, ¿no? Nos volvemos un poco hasta dependientes de algunas relaciones o de cierta manera nos cuesta mucho trabajo si algo, no sé, en el supuesto, te quieres terminar una relación porque ya no se solucionó nada, porque ya se llevan mal, lo que sea, una relación de pareja, por ejemplo, y no terminas de cerrar el ciclo, o terminas la relación, pero sigues con una especie de contacto, y así pasas toda tu vida, entonces no has cerrado el ciclo. ¿Eso qué pasa? No te permite abrir relaciones nuevas, por ejemplo, porque te está pesando esa relación anterior, la tienes pendiente, etcétera. Entonces, pues bueno, básicamente, para eso nos sirve cerrar ciclos, para concretar, para concluir, para abrir cosas nuevas, para permitir que nos lleguen cosas, mejores, ¿no? Exacto. O diferentes. A lo mejor no siempre son mejores, pero sí diferentes. Y seguir creciendo, seguir avanzando. En muchas ocasiones nos quedamos atorados en situaciones, pendientes, y pues eso ya nos evita crecer. Y hablando de situaciones pendientes, justo me estaban diciendo nuestro amigo Rafa que sí hoy va a haber programa. Entonces mi situación pendiente era mandar el link a nuestros amiguitos de WhatsApp y ya lo acabo de enviar y ya no tengo nada pendiente. Y parece mentira, pero de verdad es que, o sea, te puede atormentar una cosa tan pequeña. Bueno, hay problemas que no los cerramos y que sí, o sea, se vuelven hasta traumáticos en tu vida, pero hay cosas tan pequeñas y nos volvemos unas personas que postergan, de verdad yo tengo ese problema de repente, y sin darte cuenta, eso se vuelve más grande, y empezó con una nada, una cosa chiquita. Y por cierto, un saludo a nuestra amiga Picapol, porque ya te voy a hacer tu limpia. Hablando de postergación, pero de verdad, o sea, no sabemos el alcance de lo que mentalmente le estamos haciendo a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro espíritu, cuando no cerramos un capítulo de nuestra vida, cuando no le damos paz a esa mente de que deje de pensar en cómo solucionarlo, porque aparte tu intención, o sea, se vuelve como un soliloquio en donde una parte de ti dice, no, se empeña en la necesidad de no quererlo terminar. ¿Por qué? Porque te aferras, porque te da miedo, porque lo que quieras. Porque estás conforme, porque no quieres enfrentar, lo que fuera. Pero la otra parte de ti, como el bueno y el malo, ¿no? Te dice, resuélvelo. Mira, sí, lo podrías hacer. Pero entonces, como estás en esta lucha interna, pues no encuentras la paz. Porque mientras no ejecutes, no cierres completamente, no le des solución a eso, no escuches a esta vocecita que te dice, termínalo, mira, así, de la manera más fácil o de la manera más compleja, como quieras, ya, párale, pues nunca encuentras la paz. Y se va aumentando, y se va aumentando, y se va aumentando. Como bola de nieve, ¿no? Y una cosa que, por ejemplo, empieza con el, no quise dar una exposición en la clase de matemáticas, o de física, o de historia, se vuelve un no quiero hablar en público en tu vida laboral, ¿no? Uh-huh. No quiero dar la presentación del proyecto. No quiero dar la presentación del proyecto. O en un, pues incluso en un compromiso, o sea, en el de amo a una persona, pero no me atrevo a cerrar el ciclo de ya dejarla ir, ¿no? Porque no se puede esta relación. Y entonces te quedas ahí sufriendo con esa persona. O tal vez, ¿no? Esa persona ya ni está, ya se fue, pero tú sigues pensando en esa persona. Y entonces ya no tienes la oportunidad de
abrir tus brazos a otro, ¿no? A otro ser. Entonces, en todos los aspectos de tu vida, donde quieras verlo, es importante, pues, tener el valor, porque sí requiere de valor, incluso de disciplina. Vamos a ver unos memes bien chistosos más adelante, que de verdad tienen mucho que ver con esto y les van a gustar. Y bueno, ahora sí, regresando al tema principal, hoy es un día de lecturas. Entonces, todos los que nos están viendo, compartan rápidamente para que les toque su lectura, para que pues más personas puedan preguntar. Sí, nada más facilito, tienen que ponernos ahí, quiero mi lectura, y ya compartí, o sea, por como, favor. Por favor, obviamente, como sea lo pongan, pero que quieren su lectura, pero antes ya compartieron, es decir, tienen que darle ahí en el botón de share, en el de compartir. Puede mandarlo a un grupo de WhatsApp sin hacer spam, obviamente, no queremos que hagan spam con el programa. Pueden mandarlo a grupos de Facebook, donde quieran. Y pueden mandarlo a sus amigos, etcétera. El chiste es que compartan. Compártanlo con alguien y pidan su lectura. Y aquí, muy amorosamente, les vamos a dar un mensajito. Y la pregunta clave es... Pues, ¿en qué me tengo que enfocar? Bueno, es que yo... ¿En qué me puedo enfocar para cerrar ciclos? ¿O cómo puedo cerrar ciclos? O sea, bueno, todo lo que sea con cerrar ciclos. Ya sí, ustedes, ustedes mensaje saben para cerrar ciclos, ¿no? Entonces ya te vamos a decir ahí, ¿no? Pues ustedes enfócate en esto. ¿Cómo le quieren dar el matiz, ¿no? El matiz, exactamente. El matiz. Y bueno. Ya tenemos petición ahí de lecturas. ¿Ya? Tenemos mensajitos, dice... Recuerden que hay que compartir para la lectura. Dice, ¿es justo y necesario cerrar ciclos? No sé si ya lo había leído, publicado. No sé a qué se refiere. Sari, no sé a qué te refieres. Guadalupe dice, se oye con interrupción, compartido, ok. Mina dice, saludos, Luz Arcana, Luz Chacalco, hola, si alcancé. Mariana, quiero mi lectura, lectura. Ok, ya tenemos muchas peticiones de lectura. Ay, qué bailón. Ayúdenos a compartir. Okay, sigan compartiendo. Tenemos que llegar a 1,000 personas para comenzar a hacer lectura. ¿Y saben qué? Ya vamos a empezar. Ya me di cuenta que luego no comparten porque, ¿cómo se llama? Ya no sale aquí quién compartí, quién no. Sale, ¿cómo se dice? Distribuidor de contenido, sale fan, sale todo eso. Entonces... Ya vamos a empezar a pedir la insignia para que se hagan acreditar. Ajá, eso está bueno. Si tienen porque insignia. Luego a veces siento como que no comparten. Por ejemplo, aquí tiene insignia, miren. Vamos Guadalupe Palacios tiene insignia. Jet Ceballos tiene insignia. Gretel Vargas, Sari, Mina, Paulina Becerra, Blanche. Chatalco, Paulina tiene, Becerra, Dulce. Tiene. Gretel, ya habías dicho. Liz Chacalco, entonces compártale. Dulce Ríos también tiene. Okay. Sale. Sí, de hecho, pues sí, no sale, ¿eh? Sí, no sí sale. Aquí quien compartió. Sí, claro que sale. ¿Eh? A ver, incluso hay quien. Jet compartió dos veces. Ay, mira, qué bonito. Bueno, vamos a empezar y vamos a darles besitos. Tiene que salir la insignia distribuidor de contenido. Dice: para obtener esta insignia, comparte públicamente el stream actual. Entonces, por ejemplo, Laura que dijo ya compartí, no ha compartido. Ana no ha compartido ni tampoco. Ya. Ari, bueno. Ya te cachamos. Blaya. Florencia no ha compartido. Mira, a ver, hablé Florencia, ¿no has compartido? Florencia no ha compartido. Te cachamos. Aquí se ya ve compartí, todo. Ya. Y dije 5 veces, Dice 5 veces. Ah, dice, pero para el insignia te pide que lo compartas públicamente en stream y yo comparto en WhatsApp. Pues compártelo. No, pues compártelo en tu muro. ¿Por qué te avergüenzas de nuestro programa? No te avergüences. No, pero compártelo. Oye, está buenísimo esto, de la insignia. Está muy bueno. Sí, ya. Ya no nos van a hacer Nos hace pato. Pato. Sale. A ver. Alguien se ríe, Bueno, veo, todavía no es hora de memes, no se rían. No es cierto. Compartido, saludos a los dos. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién es el primero? Liz Chacalco, creo. Porque los demás lo compartieron, pero no pidieron la... Ok, me acaba de sacar el... Liz Chacalco. Ok. Liz Chacalco. Bueno. ¿Qué necesitas para, cerrar tu ciclo? Pues dejar de dominar, o sea, esa mente de... Algo está pasando como una parte demasiado necia, pero es algo mental, o sea... Hay personas que tienen su problema con esto de los sentimientos y que todavía están en que el sentimiento no, pero tú es más bien mental. Entonces,
tú vas a poder cerrar ese ciclo cuando dejes de imponerte. Deja de imponer lo que quieres o lo que crees que está correcto. Ya. Así, fácil. O sea, no terquear, no terquear. Sí, fácil, pero difícil, ¿verdad? Porque sí, ya lo sé, me ha pasado. Cerrar ciclos uno suele ser terco. Sí. Porque tocamos mucho con el tema del apego y los desapegos y así. Sí, entonces, pero fíjate que... Uy, cuesta trabajo, ¿no? Pero también hay como otras situaciones, ¿no? O sea, hay cosas que... Sí, normalmente hace la terquedad, pero a veces sí está presente el sentimiento y entonces ya quieres, no quieres, si puedes, no puedes, ¿no? Hay veces que, pues, cambia, ¿no? Mariana Villegas dice, yo ya compartí y no me aparece mi signo, espero que a ustedes sí les aparezca. Sí nos aparece, de hecho, sí nos aparece. A ver, vamos a ver. De hecho, yo lo estoy viendo acá, tienes tu insignia. Ya lo estoy viendo. Pero va con Mariana Villegas. ¿Voy con Mariana Villegas? Sí, Mariana Villegas. ¿Yo? Sí. ¿Qué ciclos hay que cerrar? Probablemente iniciaste proyectos o iniciaste cuestiones de trabajo importantes en el año. Lo que hay que hacer es ya ir concretando, realmente concretando que, pues concretando la, ¿cómo se podría decir? Pues cerrando la parte laboral, ¿no? O sea, como si tienes proyectos o algo así como de ventas o todavía no los has arrancado, ya comía, o sea, ya hazlo público, ya haz las cosas, ya ejecuta, pues eso es lo que quería decir. Ya ejecuta. Todavía no es tiempo de cosechar, ojo con eso. Todavía no es tiempo de que tomes ganancias ahí ni nada. No, es momento de ir ejecutando y verdaderamente poniéndote como tareas importantes en cuestión de esos proyectos. Ahora, si son relaciones, a lo mejor iniciaste relaciones o algo así importantes, pero todavía no has formalizado, concretado. No has concretado, es momento de ir concretando eso. Listo. Ahora, que si no se deja, pues... Suéltalos. Ah, cierto, bien malandra. Paulina Becerra. Voy a, ¿verdad? Sí, Paulina Becerra. Okay, Paulina. Bueno, para poder cerrar ciclos, primero tienes que poner en... ¿cómo se dirá? Pues en honestidad, ¿qué es lo que realmente buscas, quieres o deseas? Porque en la parte de por qué no estás cerrando ciclos, va más con tu verdadero deseo. Entonces, justo lo que yo estaba mencionando hace rato, hay veces que pues tu mente se empeña, pero hay veces que engañas a tu corazón o a tus emociones, y entonces ahí lo que te está diciendo es, vas a cerrar ciclos fácilmente si tú te vuelves honesta contigo y pues descubres qué es lo que en verdad quieres. Y si no quieres cerrar ciclos, entonces ya no te lastimes, ¿no? Pero si quieres cerrar el ciclo, entonces pues... revisa por qué lo vas a cerrar y que estás satisfecha con eso. Eso, satisfecha con eso. Ok, basarse en la satisfacción, súper. Blanche. Para Blanche, SSH. Tú vas. Ok, ¿qué ciclos tienes que cerrar? Lo mismo, muy parecido al anterior. Probablemente iniciaste o te enfocaste como en tu parte creativa, comenzaste a hacer tareas nuevas, ¿sí? Es posible que este año hayas explorado cosas distintas. De hecho, a lo mejor muchas personas, por las características de estos dos años que hemos pasado, trataron de explorar cosas distintas. Bueno, en tu caso, en tu caso es parecido, es lo mismo. Si iniciaste cosas nuevas y te enfocaste en cosas diferentes, es momento de que ya les pongas atención, porque a lo mejor lo iniciaste y luego ya no lo pelaste así, como que no me sale muy bien y me voy para acá y me voy para acá. No, entonces ya concreta, ¿sí? Cierra el ciclo de lo que realmente... Lo que sí vas a dejar de lado, ya déjalo de lado. Y lo que hiciste nuevo que te funcionó, eso hay que concretarlo, hay que llevarlo a marcha. Sale. Ok, aquí tenemos unos comentarios que dicen... bueno, entonces, ¿para qué pregunto? No sé a qué te refieres, Ari Moon. Supongo que para lo de las insignias. A ver, recuerden que ahorita estamos descubriendo las insignias. Entonces... compartan ustedes y les vamos a leer. A nosotros sí nos salen, a ustedes igual y no les salen, pero a nosotros sí, así que no se preocupen. Nada más con que lo hagan. Ahora, con respecto a... No, ¿a quién sigue, no? Ajá, sí, hay sí. que leerla aquí. O sea, vamos por cómo fueron preguntando y cómo fueron compartiendo. Sale. Dulce Ríos. Ok, Dulce. Bueno... ¿cómo vas a cerrar ciclos? Híjolas, te dice que necesitas descanso. Ya, descansar de eso.
ponerte una pausa de estar pensando y pensando cómo hacerlo, o de estar resolviendo o tratando de resolver cómo hacerlo. Necesitas paz en tu mente, así. Y después de que viene esa paz, va a llegar la forma así como va a surgir, casi como magia, porque ya tu cuerpo va a estar y tu mente va a estar completamente pues llena de energía para poder resolverlo. Antes no. Entonces, ¿qué necesitas? Tiempo de descanso, ya sea mental, físico o incluso hasta espiritual. Ok. Listo. Vamos con Gretel, dice, a compartir para mi lecturita, porfis. Ok, Gretel, vamos a ver, que hay que enfocarse. Ok. Por ahí hay un comentario que dice, fíjate, no sé en qué me tengo que fijar, pero pues ahí me fijo. para Gretel. A ver, vamos a ver. Qué buena onda. Compartió en 4 grupos, Ana Tejera. Ok. Bueno, pienso que es eso, porque no lo entendí. A ver, con Gretel, ¿qué ciclos hay que cerrar? Hay un montón de pensamientos, así tienes un montón de cosas en la mente que te están estorbando. O sea, como probablemente pendientes, probablemente cosas que quieres hacer pero que nunca has hecho. Probablemente ideas o juicios a lo mejor de cosas que ya haces. No sé, un montón de ideas, hay un montón de ideas en tu mente. Valdría la pena, por ejemplo, hacer una lista así de todo lo que... Así me despierto y en la mañana tengo N pendientes, así esas cosas que me dan vueltas en la cabeza. Hay que quitarlas que ya, o sea, ya ni las vas a hacer. Ya ni las tendrías que pelar porque realmente ya no tienes cabeza para más. Entonces, cerrar ciclos para ti implica soltar los pensamientos que te están dando vueltas en la mente, pero que realmente no has hecho nada por ellos en el año, ¿no? Entonces ya, soltar eso. ¿Ya le leímos? ¿A quién? ¿A Jet? A Jet Ceballos, no. Porque ella ya ha compartido ya hace rato. Entonces primeras. Una vez. Ok, bueno, Jet, vas tú. Liz Chacalco dice, yo también quiero lectura. Pues ya te hice lectura, fuiste la primera, sale. Ahí vamos. Entonces, bueno, para Jet, híjolas, fíjate que para ti, para cerrar ciclos, necesitas hacer una revisión. Una revisión de cómo has... ¿qué tanto has pedido consejos a gente que de verdad te puede ayudar? A gente que ha pasado por eso, o a que ha tenido la experiencia, o que tiene la sabiduría necesaria para compartirlo contigo. O sea, para que tú puedas resolver lo que no está bien, ¿no? Podría ser un psicólogo, podría ser un sacerdote, podría ser un maestro. O sea, acércate a alguien que te ayude. Tú sí necesitas ayuda de alguien con experiencia y con sabiduría. Entonces, pues eso te va a ayudar muchísimo, te va a abrir el panorama. Claro, eso no lo va a resolver. Tú vas a tomar tus decisiones, pero va a ayudarte. Sale. Súper. Para Ana Tejera dice, ¿lo anterior para quién fue? Para Jet. Ahorita yo soy Jet. Jet y yo dije para Gretel. Ok. Y luego seguimos con... ¿Qué te parece si nos vamos a memes y regresamos? Cierto, nos vamos a memes. No se vayan, ayúdenos a compartir. Pequeño break de memes, memes de la semana. Y regresamos a las lectoras. Y ahorita regresamos. Y bueno, tenemos nuestro primer meme tan bonito que dice cuando logras cerrar ciclos y el bebé, bueno, el niñito así todo bien feliz bailando. Sí, pues sí, ya sientes como que ya la libraste, como que todo. Ese video es buenísimo, terminó. La verdad. Está bien bonito el niño. Pues así como niños bellísimos nos vemos cuando ya. Cuando algo por fin lo terminamos. Claro, que sigue. Dice, mis amigas y yo después de cerrar ciclos. Ahí están nuestras queridas alumnas de Luz Arcana. Sí, de hecho, ahí está Gretel. Ahí está Gretel. Mira, Jenny. Dani es burbuja. Gretel es ¿quién es Gretel? Bellota, ¿no? Bellota, vas a ponerle Bellota. Y Bombón. A ver, Bombón se me hace que es... Bombón es Dani. No, pero Dani no, está... Dani es la burbuja. Dani es burbuja, es sí es cierto. Ajá. Sí es cierto. Se me hace que es Kat. Bombón es... Ajá. Sale. Acerca. O Mina. Una de las dos. Bueno, vamos. Sale. Vamos ya. Dice, bueno, a veces no quiero perdonar. A veces no quiero perdonar a mi prójimo, pero luego, es que no veo, espérame. Luego me acuerdo de que Dios me perdonó a mí y se me pasa.
Mateo 18:23. Bueno, eso es X, ¿no? Pero muy bíblico, un meme muy bíblico para conocedores bíblicos. Sale. Dice, vamos, dilo otra vez. Cerrando ciclos. Está muy bueno. Esa escena de los Simpsons es buenísima porque está molestando el señor al mesero. Sí, se necesita la referencia. Ajá, ahí, ¿eh? Y entonces le dice varias veces que pronuncia lo que él dice como en francés. Entonces le vuelve a repetir varias veces, dilo otra vez, pero como obviamente es un déspota y un patán el que está pidiendo su comida, pues el otro ya está molesto. Entonces así nos vemos de repente cuando queremos cerrar ciclos. Así. Como medio chistosos. Cerrando ciclos. Y entonces dice... Renovada lista para triunfar. ¿Qué dice? Corte, cabello, ciclo, meme, foto. O sea, obviamente... Cada vez que alguien se corta ciclos... ¿Se corta ciclos? Se corta el cabello. Pues si quiere hacer como ver que fue por cerrar ciclos, pone muchísimos hashtags de ya, te olvidé, ya, te perdoné o ya, no te quiero volver a ver. Es un clásico, ¿no? O sea, termina la relación y se corta el cabello y se cambia en el look. Eso es como muy clásico. Bueno, no vayan a pensar nada malo, yo me voy a cortar el cabello de los días. Okay. Sí voy a cerrar ciclos, pero no precisamente ciclo de cabello. El cabello, sino ya, porque mi cabello ya está muy, muy largo, obviamente. Sale. Ya. Vamos con las lecturas, dice, me toca Guadalupe Palacios, dice, ya compartí lectura, por favor. Ah, ok. A ver, has estado trabajando en unir como la parte que te apasiona de tu vida con la parte que es necesaria de tu vida, la disciplina. Digamos lo que es dar orden, ¿no? Tu parte emocional con la parte racional. Entonces, hay que terminar de concretar esa unión que estás haciendo interna, porque todo esto es a nivel interno. Terminar de poner en paz mente, corazón, cuerpo. Eso es lo que hay que hacer. Ok, ¿quién sigue? Dice... Laura Rosas. Mariana Rivas, ya le... No, Laura Rosas. Ok, Laura Rosas, vamos a ver qué dice, qué te para el futuro, digo yo. A ver, Laura Rosas, ok, para cerrar ciclos es súper importante que pagues tus deudas económicas, que trates, fíjate, a veces tú puedes decir, no, es que yo no le debo a nadie, pero alguien te prestó, no precisamente dinero o algo, una ayuda, algo, y luego tú cuando te tocaba devolverlo, o sea, ayudar a alguien, no lo hiciste. O pudiera ser que de repente sí, alguien sí te prestó y se te olvidó, porque nos ha llegado a pasar tal vez, ¿no? Y entonces, pues se quedó esa persona con... Tú te quedaste más bien con esa deuda energética de dinero o de cosas materiales. Entonces, pues trata de revisar qué es lo que tienes ahí pendiente, porque mucho de tus ciclos tiene que ver con... lo material. Y una vez terminado eso, vas a ver que muchas cosas en tu alrededor se van a arreglar. Sale. Ok, dice, ¿qué hay que hacer aparte de compartir? Comparte si nos pones que ya compartiste y que quieres tu pregunta. Y vámonos con Ana Tejera. A ver, Ana Tejera que ha estado... No, ya compartió como 8,000 veces. Ana Tejera ya compartió 10,000 veces y ya le toca su lectura. A ver, Ana Tejera. Yo estoy tirando el árbol de Navidad. Ahí está. A ver, Ana Tejera. Ok. Hay que cerrar ciclos de aquello que te está oprimiendo emocionalmente. Si hay situaciones en tu vida que te tienen emocionalmente atada, como comprimida, como que no puedes expresarte bien, como que no son las emociones correctas que tú quieres en esas situaciones, por ejemplo, una relación de pareja, el trabajo, donde sea de tu vida, que sientas esas emociones muy pesadas, eso es tiempo de cerrar. Eso ya es tiempo de cerrarlo porque te está estorbando más que ayudarte, ¿sale? Okay. Listo. No, ¿quién va? Ari Moon que se aventó acá una pregunta. A ver. Dice, ¿qué ciclos que tengo que cerrar y de qué manera puede fluir mi dinero y un proyecto de ilustrarte? Porque quiero cerrar ciclos de deudas y ha sido época algo difícil, apenas se está abriendo. Ok. Son muchísimas preguntas, sí. Vamos a ver la de los ciclos, y si quieres una lectura, igual todos nuestro público, si quieren lecturas privadas, con muchísimo gusto las pueden solicitar ahí al WhatsApp, está aquí arribita,
o al bueno, a nuestras redes sociales que están ahí arriba. Entonces, para. Nos dice Ana Tejera, dice, tal cual, gracias. Pues júntate con nosotros, júntate con Luz Arcana, júntate con nosotros. Comparte con otras personas para que también se vean beneficiados. Bueno, para Ari. Primero tienes que poner, fíjate, hay varias cosas que necesitas hacer para cerrar ciclos. Una, unirte a alguien. Unirte a alguien que te pueda ayudar, que te permita, o sea, no precisamente a una relación, sino tal vez a una sociedad, o una asesoría, una amistad, no sé, alguien que emocionalmente te haga sentir fuerte, que emocionalmente te impulse, que te motive, y que te ayude justo a caminar con esto de tener como la valentía para ir cerrando ciclos. Pudiera ser una amiga que te ayuda a ver, vamos a cortar lazos con una persona. Entonces, pues igual no puede estar contigo pegada, pero sí cerca de ti para que tú puedas cerrar ese ciclo con esa persona. Algo así se me figura. O sea, pero te estoy dando un ejemplo de muchas cosas que puedes hacer con unirte con alguien para cerrar ciclos. O sea, tal vez tú en este momento no puedas sola, necesitas a alguien más. Ahora, también pudiera ser que necesitas poner en regla estos sentimientos encontrados, porque lo que sucede aquí es que nos marcan sentimientos encontrados. Entonces, necesitas ver qué sentimiento es el que realmente puedes jerarquizar y sientes más, para que le des poder a eso y eso te ayude a entender por qué no cierra ciclos. A partir de eso, bueno, ya va a ser más fácil para ti todo lo demás. Sale. Bueno, nos quedamos en Ari Moon. Ajá. ¿Tienes los que siguen? Porque se me acaba de borrar. Ari Moon, bueno, Liz Chacalco ya le leímos. ¿Ya? Florencia, ahora sí le toca. A ver, para Florencia. Ok, para Florencia hay que enfocarse. Ok, súper interesante. Probablemente alrededor tuyo hay grupos de personas a los que has dejado con pendientes, ¿no? O sea, como, no sé, que el grupo de amigos no has asistido a donde te has comprometido en ir, que los grupos de trabajo no los has, no has concretado con ciertos grupos de trabajo, pueden ser socios, pueden ser, asociaciones para negocios, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con grupos o con socios o con otras personas terceras a ti, que no has asistido a esas reuniones, a esas juntas, hasta socialmente hablando, todo eso hay que comenzar a cerrar, ¿no? Hay que comenzar a atender esa parte social de tu vida. Listo. Y luego nos toca Kat Yoga, ya la habíamos leído. No. Kat, preciosa, vamos contigo. Bueno, Kat, ok, bueno, pues. Esto se parece mucho a una lectura anterior. Fíjate bien. Tú lo que necesitas es conectar con lo más profundo de ti para darte cuenta tu deseo verdadero. Probablemente tú crees que quieres cerrar ciclos, pero todavía no estás lista. O pudiera ser que piensas que no estás lista, pero ya es momento. Entonces conecta contigo, haz una meditación. Permítete como soltar todas esas emociones que están tapando lo que en verdad tú deseas y lo que en verdad te hace bien. Entonces, en el momento en el que lo hagas, pudiera ser que ya las dos cosas, deseo y lo que te hace bien, pueden ser la misma cosa. Y entonces ahí sí ya pues tomas decisiones y vas para adelante. Listo. ¿Con quién voy? Luego sigue, Mariana Villegas ya compartió. Super Mariana, que compartió también un montón de veces. Sí, sí, sí. Ok, alrededor tuyo hay situaciones que están como rozando la parte, vamos a decirlo, la parte moral. Ajá, sí, la parte moral, como tus propias reglas, como tus propios límites. Todo eso que está rompiendo tus límites, eso que está rompiendo tus códigos personales morales, todo eso que de repente no encaja con tus principios, es lo que quería decir, con tus principios, tus valores, lo que tú eres, es momento de cerrar eso. Entonces, si estás alrededor de personas o de situaciones que están de repente involucrándote en cuestión de tus principios, tus valores, como que no estás tan de acuerdo, ahí cierra el ciclo. Listo. Ok, y luego sigue Sari BG, que dice que me toca ya por compartir. Es BJ, ¿no? Sari BJ. Ah, sí, BJ, perdón. Sí, es cierto. Me toca, por compartir. Nuestra querida Sari. Sari, vamos a ver.
Ay, ya, ahí vamos a ver, Fanny. Igual, o sea, poner... Esa carta está... Sí, o sea, está, es que ¿saben qué? Necesitan poner en orden sus deseos y su mente. O sea, a veces uno cree que quiere cosas, pero no las quiere. Uno cree que no puede, pero sí puede. Entonces, pues a ti te toca poner en armonía la parte de el, del sí, pero no, sí, pero no. O sea, sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Entonces, cuando resuelvas eso del por qué no has cerrado o el por qué sí quisiera cerrar, vas, muchas cosas se van a aclarar y entonces tu deseo verdadero va a surgir. Y luego te vas a poderlo compatar con si es bueno para ti. Entonces, ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo, está duro, pero sí, está. Nietos, ¿qué sigue? Luego dice Verónica Luján. Lo estoy bien, ya lo estoy viendo. Laura Rosas, gracias por compartirlo. Verónica Luján, ah, no, ya está viéndolo. Entonces, necesita compartir. ¿Por qué no me sale mi cielo? Vamos a ver, espérame tantito, sigo leyendo. Monse Méndez. Ya llegué, ya comparto. Monse Méndez, maestría en cerrar ciclos. Sí, o sea, sí. Conocemos bien a Monse. Vamos a ver. A ver, Monse Méndez. Uf. Mira, te sale la carta re interesante porque te dice: los ciclos que tienes que cerrar, que probablemente ya lo sepas, porque además yo sé que ya lo sabes, entonces no pudo salir otra carta. Eso que tienes que cerrar, es momento de ya hacerlo con rapidez y decisión, determinación. En donde tú te tienes que enfocar, no es tanto en saber qué cosa tienes que terminar o qué cosa tienes que cerrar, sino qué tan determinada tienes que ser para hacer eso. Tomar la decisión, hacerlo rápido, hacerlo contundente y asertivamente. Ese es el consejo de esta cartita hermosa. Ok, necesitamos que compartan. Recuerden que tienen que compartir en sus muros y también en sus redes sociales para que podamos darle lectura. Ahorita ya no tengo ninguna persona con insignia, así que pues a compartir. Y mientras tanto también pues no se vayan porque... Pero sé quién está compartiendo en ¿sí? WhatsApp. Sí. Ah, ok. Les confiamos, les confiamos. Antes que nada, pues ustedes también pueden aprender a leer el tarot. Y esto es algo muy maravilloso porque no solamente les va a ayudar a ustedes para su evolución, sino también van a poder ayudar a otros. Y claro está, nosotros los invitamos a la Academia de Luz Arcana para aprender con ética, en amor, en luz, en armonía con su entorno. Olvídense ya de ese tipo de lecturas feas, baratas, groseras, faltas de ética que andan por ahí en donde solamente perjudican a quien las lee y a quienes la oyen. Entonces aprendan de una forma pues que les permita crecer tanto profesionalmente, sino también como personas. Si ustedes quieren aprender tarot y entre otros cursos que tenemos muy maravillosos, nos pueden escribir aquí arribita, aparece a nuestras redes sociales, en el WhatsApp y ahí en el, ahí aparece 2228 255718. Ustedes van a poder contactarnos para inscribirse. Y bueno, seguimos con las lecturas. ¿Quién está esperando? Banat Aleinat, algo así. Stephanie Rosas, sale. Vamos con Stephanie, no se vayan, sigan compartiendo. Voy yo, ¿no? Ajá. Entonces, con Stephanie Rosas, ok. Ok. Uf, hay que cerrar, fíjate. Hay cosas que por intuición te han llegado, que has conocido, ¿no? Así como de, ay, como que esto no me late, como que esto ya está medio agrio, ¿no? Así, como que esto ya se pasó, ya está como medio que rancio, un poco. Ya está apestando el muerto, ¿no? Y por intuición te ha llegado, o sea, te ha llegado, tú sabes perfectamente qué es eso, ya es momento de cerrarlo, es momento de hacerle caso a esa intuición, de hacerle caso a esa sabiduría que tienes como mujer incluso, que tienes de como por tu lado femenino. Entonces, importantísimo hacerle caso a esa intuición y cerrar aquello que ya se te dijo que se cierre. Listo. Bueno, y después sigue Banat, ¿no? Sí. Dice que ya compartió. Dice, soy Diana González. Y bueno, Banat, a ti lo que te toca, fíjate, es pues te va a ayudar a cerrar ciclos el hecho de que pongas, más bien, reconozcas tus emociones. O sea, te des cuenta
de que tanto en las positivas como en las negativas simplemente también son un ciclo. O sea, ni lo positivo puede perdurar, o sea, no en cuestión de ciclos, no en cuestión de relaciones, no en cuestión de procesos, ¿no? Ni tampoco lo negativo. Entonces, si tú estás ahí afianzándote a recuerdos muy bonitos, a recuerdos padres que tuviste con una persona o con situaciones o con en algún lugar, pues olvídate de eso, porque eso no es la esencia de tu experiencia, sino si eso es pues lo que te hizo vivir la experiencia, lo que te hizo sentirla. Entonces, no te enganches en lo bueno, tampoco en lo malo, simplemente dale paz y dale fin a eso que ya concluyó. Y finalmente, ¿una más? Sal. ¿Hay más? Tenemos, Froilán Pérez dice, saludos, ya compartí, y entonces te toca a ti. Ok, hay que terminar aquello que ya te dejó satisfecho, hay cosas que, fíjate, es muy interesante esto, y esto puede pasar en todo. Hay cosas que ya te dejan satisfecho, o sea, como ya estoy satisfecho de esto, ya me sacié de esto. Y después sigue dos caminos. Uno, continuar con eso, que ya sería como la gula de la situación, ¿no? Como estar sobreconsumiendo esa situación o esa experiencia de tu vida. O simplemente terminar porque ya estás satisfecho, ya aprendiste ahí. Entonces, todo lo que ya te dejó satisfecho en este año, todo, no sé, en cuestión a lo mejor de negocios, a ver, es que esto ya llegó. O sea, ya llegó al punto donde yo quería que llegara, es momento de cerrarlo, ¿sí? Todo lo que ya llegó al punto en el que tú querías, es momento de terminar ese ciclo, de decir, bueno, abrimos nuevas cosas, etcétera. Dice, a mí también pueden dar lectura, por favor, gracias, Verónica Luján. Okay. Necesitas compartir, Verónica, necesitas compartir, Comparte para que tengamos tu lectura. Ajá. Y mientras tanto, les contamos qué otros cursos tenemos en la Academia de Luz Arcana. Sí, en Luz Arcana, recuerden, fíjense que está muy padre, porque en Luz Arcana tú puedes llegar y entrar. Tienes una cuota súper, súper baja, la verdad está súper, súper, así, súper leve. Nada más escríbeme 22, 28, 25, 57, 18 y te vamos a dar la cuota súper baja. Ni la voy a decir de tan baja que es porque luego ni me creen, ¿no? Ajá. Entonces, puedes estudiar con nosotros herbolaria, runas, magia natural, tarot, numerología, magia con sigilos, péndulo y radiestesia, yoga y mindfulness y lo que venga, porque va a haber más cursos en Luz Arcana. Y todo eso lo puedes estudiar por una cuota chiquitita al mes, así, una cuota súper chiquita al mes. Y además tienes, además de la parte teórica, además de que obviamente recibes los conocimientos, etcétera, cada semana, cada uno de esos cursos, excepto péndulo, eso sí hay que aclararlo, pero cada uno de esos cursos tiene clases de práctica en vivo con los instructores. En este caso, bueno, está yo, un servidor, doy algunas clases. También por ahí está Gretel, Mina, Kat, que nos ayudan con yoga, mindfulness y, bueno, runas, magia natural y... se me fue el otro. Y herbolaria. Okay. Y pues puedes estar practicando... Puedes estar poniendo en marcha el conocimiento, ¿para qué? Para que cuando salgas de Luz Arcana lo hagas súper bien, lo hagas perfecto. Lo hagas éticamente. Y éticamente. Entonces, por una cuota chiquitita al mes, ¿sí? Que no pasa de lo que cuesta cualquier plataforma de streaming común y corriente, así puedes estudiar en Luz Arcana, pero de una manera formal, padre, convivir con otras personas y practicar todos los días de la semana puedes estar practicando. Entonces, bueno, no todos. De lunes a jueves puedes practicar. Sí. Y... sí, no somos robots. Sí, tampoco somos robots. Bueno, habrá maestros en el futuro que quieran tomar, seguro, otros, sí, vamos horarios a tomar y otros horarios, sí, y la semana se va a llenar. Ya vienen maestros nuevos. Así es, entonces pues anímense a estudiar con nosotros en Luz Arcana. El primer mes, es más, sí lo voy a decir, el primer mes en Luz Arcana te cuesta 47 pesos. 47 pesos por todos esos cursos y todas esas prácticas tienes de contenido por 47 pesos, fíjate, 32 horas de práctica en ese mes, que es un montonal. Y además, como, bueno, sí, más o menos como otras 30 y tantas horas o un poquito más de teoría. Un chorro, así un montonal de cosas que aprender. Entonces, muchísimas gracias. Ojalá más que o menos ahí, entre, sí, más o menos, más o menos. Y bueno, pues ya regresando a eso, estamos esperando a ver quién más comparte. Y también tenemos, pues,
Ya me acordé. Al principio del programa estábamos pidiéndoles que si ustedes quieren que hagamos un programa dedicado a la luna y los rituales, nos escriban y nos pongan ahí que quieren programa de la luna, ¿no? Porque van a venir fechas muy bonitas en donde vamos a poder practicar muchos rituales y vamos a poder generar energía muy bonita con la luna, así que, bueno, y con las diferentes lunas y las diferentes fases que va a haber. Entonces, si ustedes quieren, nos avisan y con gusto lo programamos. Una lectura más para Vanessa Ornelas, que sigue Om Radio TV desde hace 4 años. Ay, Vanessa, sí es cierto, ya tiene el chorro que no nos saludabas. O ya no me había leído los mensajes. Súper, pues entonces una más de cerrar Super. Ciclos. Súper. A ver, vamos Sígrate a ver. Que sí quieres el programa. Ok, ok. A ver, Vanessa, voy yo ahora, era tú. No, tú eres. Ok, Vanessa, ¿cómo puedes cerrar tus ciclos? Bueno, primero, vamos a decirlo así, empezando con, con soltar tus emociones. O sea, aquí el trabajo que te toca es ya dar el primer paso para soltar emociones. Las que sean. Igual, hace rato mencionaba una lectura en donde decía que pueden ser positivas o negativas. A esa persona le tocaba no precisamente, o sea, entenderlas. Pero a ti te toca, pues, darte cuenta de qué emociones se generan, lo que emociones has generado, y poco a poco empezar a soltar una por una, ¿no? Tal vez puede ser miedo, tal vez puede ser apego, qué emociones son las que se generan, y una por una empieza a soltar, ya sea incluso con ayuda de un profesional de la salud mental y emocional, un psicólogo, o con alguna terapia alternativa que te permita entender más fácil cada una de las emociones que tienes. Va a ser más fácil para ti con ayuda, pero tú incluso sola puedes ir haciéndolo poco a poco. Pero el punto es empezar. O sea, ya, da el paso, decide. No te quedes en quiero la lectura, sino toma cartas en el asunto. Rífate, rífate. Sí, sale. Sí, rífate, rífate. Ah, dice Kat, a mí también me encantaría ese programa. Súper. Ok, ok. Pues estamos a punto ya de terminar nuestro programa. Ya no tenemos más preguntas, ¿verdad? Ya ¿sí? No. Es que se empezaron a ir. Pues es que nada más escuchan y se van. No tiene que chismear a los otros. Sí, pues obvio. Es cierto. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues nada, recuerde que ya nos escribió alguien para la academia, es lo que estaba viendo ahorita. Recuerde que tenemos la academia, recuerde que pueden estudiar un montón de cosas. Estamos muy felices de recibir. ¡Ah, ya me acordé! Anuncio ¿qué? Importantísimo. A ver. Es que no sé si sea este año, pero bueno, no sé si soltarlo todavía. No, a ver, dime aquí, chiquito. Dímelo. Se va a escuchar. Okay. A ver, entonces, rapidísimo. Pues, pronto vamos a tener un evento presencial. Sí, nos vayan estando pendientes. Sí. Porque va a estar increíble, estoy segurísimo, va a estar súper, súper padre. Ya, Luz Cercana ya va a abrir porque estábamos por online. Sí, nos metimos a la concha también. No, ¿cómo crees? A la concha del caracol. Para protegernos, ya saben qué. Entonces ya vamos a empezar a abrir nuestras puertas para ya no solamente visitar lugares y dar cursos en el exterior. Terapias. También, pues, vamos a organizar eventos. Teníamos antes de la pandemia, teníamos eventos muy padres. El último que organizamos fue una ida a una montaña, que estuvo bien padre. Entonces, ya pronto, así que no se olviden de seguir nuestras redes sociales para que estén pendientes de las invitaciones a los eventos. Les recuerdo que estamos en @luzarcanamx, @linajemagico, @rotteradler8 y, por supuesto, visita nuestra página de www.luzarcana.com y ahí nada más van a ver la academia. De hecho, no van a ver la academia, pero pues visítenla y a ver qué encuentras. dice Mariana Villegas, yo quiero asistir. Sí, queremos que asistas. Vamos a pasarla increíble. Estoy seguro que les va a gustar. Entonces váyanse poniendo las pilas. Ahí les vamos a mandar información. Y pues nada, nos vemos en el siguiente programa de Luz Arcana. Y que ya, muchísimas les mandamos gracias. Muchísimas bendiciones. Y luz en su camino. Adiós, amigos.
Acompáñanos en nuestra siguiente transmisión de Luz Arcana por Om Radio TV. Bendiciones y luz en tu camino. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.